Señor Carlos Castillo Matasón, arzobispo de Lima y primado en Perú, hoy gratitud a Dios queremos presentarnos ante ti en esta fiesta de Cristo Rey y manifestar una vez más la adhesión como movimientos, como hermandades para seguir trabajando en esta iglesia de nuestra arquidiócesis. Ayer veíamos con emoción a nuestro querido Papa Francisco allá en Japón, emoción que le embargaba porque él tenía siempre esa ilusión de joven ir un día a Japón como misionero. Su sueño se ha cumplido, estar, digamos, en esa tierra que él anhelaba estar un día. Y sobre todo, conmovido por el testimonio de aquellos mártires, aquellos que entregaron, ofrendaron su vida por la iglesia. Es emocionante ver, digamos, cómo estos primeros hermanos en esa iglesia de Japón ofrendaron su vida con el testimonio, la entrega, el martirio, que ha sido, digamos, semilla de nuevos cristianos. Ayer, cuando celebramos también la fiesta de Padre Roque, jesuita mexicano martirizado por defender la fe, y todos los mártires, al entregar su vida, dijeron un rotundo: viva Cristo Rey. Hoy estamos celebrando la fiesta de Cristo Rey y están aquí estas fuerzas vivas de la iglesia para manifestar una vez más el reinado de Cristo en el servicio, en la caridad, en el amor, en la unidad. El trono de Cristo en la cruz, y desde ahí Él nos enseña cómo debemos trabajar unidos en la fe, unidos a nuestro pastor, unidos en la iglesia. Y por eso hoy
estamos de fiesta y queremos seguir caminando con usted en esta tarea de anunciar a Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y por eso en esta mañana, como aquellos mártires del Japón, como aquellos mártires de nuestra primera iglesia, como aquellos mártires que siguen honrando a Cristo, queremos también nosotros gritar: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! Básica de Jesús. Jesús no fue de la tribu de Leví, ni un sacerdote. Jesús viene de la tribu de Judá, de donde como máximo salían los dirigentes de Israel. Y esto es importante porque Jesús nunca aspiró, como no aspiraron tampoco los propios miembros de la familia de Judá, a dirigir el mundo a través del poder, y cuando se equivocaron por hacerlo, fracasó el reino y fue necesario recapacitar durante largo tiempo. Que esta fiesta no nos llene de triunfalismo, sino de bondad, que nos llene de los mismos sentimientos de Jesucristo, el cual, siendo de condición divina, no se creyó igual a Dios, sino que se anonadó. Y solamente así el Señor lo levantó y le dio el nombre sobre todo el nombre, ante el cual toda rodilla se va a doblar. Ayudémonos en este camino, porque estamos todos incluidos, incluido yo mismo, y toda la conferencia episcopal, y todos los obispos del mundo, y todos los papas que vendrán. O somos como Cristo, o la iglesia no significa nada. Ayúdennos, hermanos y hermanas. Thank you.
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y sobre todas y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.